consumió gelatina de uva y por eso se puso así. Entonces vemos cómo estamos de pronto dejando el norte médico, y yo creo que sí tenemos mucho que criticar a los cirujanos plásticos, y yo creo que hay mucho por decir. Muchísimas gracias. Aquí quisieran participar, aportar. Seguimos poniendo una. Lo que pasa es que si suspendemos, entonces no acabamos nunca. Yo creo que se han tocado temas muy importantes. El tema más importante de todos es el liderazgo de la sociedad de anestesia, no porque yo trabaje con ellos, es porque es algo evidente. O sea, en este consenso, el tema es que si nosotros no trabajamos sobre un paciente seguro, nosotros vamos a llegar a ese punto. O sea, todos somos pacientes, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras tías, nuestros hermanos. Entonces, uno como médico tiene una obligación ética y como anestesiólogo una obligación ética que yo diría que es mucho más relevante, porque yo también soy cirujano, para los que no me conocen. Si a uno un paciente se le muere, le podrían decir que el cómplice es el anestesiólogo. Es como yo le mamo gallo a nuestro director. Cuando empieza a tomar el pelo por mis pacientes, yo tengo un cómplice. Pero en este caso es algo que se puede estar dando por un fenómeno mucho más profundo, que es que esta cirugía es absolutamente lucrativa. Entonces, ese punto es el punto más relevante del tema. La cirugía puede ser lucrativa, pero tiene que tener una consideración humana, humanística y ética. Y entonces, lo que ustedes ven son las estadísticas de la doctora Pilar Gaviria. Yo no me acuerdo si la doctora Pilar Gaviria está en el artículo de las complicaciones de cirugía plástica del Hospital Militar. Sí. Entonces uno empieza a mirar ese artículo y muertes no tuvieron ninguna. Eso es un hospital de nivel 4. Y en hospitales de nivel 4 tiene uno muchísimos ojos. En cambio los hospitales de nivel 1, nivel 2, no tiene ojos, sino tiene otras perspectivas. En hospitales de nivel 3 pasa lo mismo. Cuando ve uno lo que mencionaba, el doctor, se me olvidó el nombre, el doctor Aguirre, entonces él tiene una muestra pequeñita, y yo, esa muestra pequeñita es de todos los casos que fueron a autopsia, que es un sesgo también importante. La doctora Pilar Gabriela también hablaba de los pacientes de cirusabana y los pacientes que tienen una serie de atenciones en clínicas de cirugía plástica, pero también es una muestra sesgada. Y yo tengo una muestra de 5 años de 168 demandados con el 28% de muertos, que es un jurgo también, que son los casos demandados. Yo tengo más de 200 cirujanos plásticos demandados, por eso cuando el doctor Rubiano mostraba las estadísticas, pues cirugía plástica es un problema enorme, porque esta empresa que es, coordina o que dirige la sociedad de anestesia es una empresa de todos los demás médicos, que somos 40.000 médicos, más los otros especialistas. Y si uno mira, tenemos como... ahorita no me acuerdo, digamos de 500, 800 cirujanos plásticos y tengo demandados del 30 al 40%. Entonces uno dice, bueno, y de los casos demandados se me ha muerto el 28%. Es, creo que es un poquito menor, pero es un porcentaje altísimo. Pero entonces, yo ese parámetro de esa actitud que les estaba diciendo que es lo más loable es el punto más importante. Pero eso no quedó en el consenso. Cuando el consenso empezó, decía que era consenso sobre seguridad de cirugía plástica. Y realmente estoy de acuerdo con la doctora Pilar Gabriela, y esto se dirige básicamente hacia la prevención de la trombosis venosa profunda, pero ese es uno de los puntos. Pero el otro punto yo creo que vale la pena tocarlo y que lo vuelvo a repetir, y es que tenemos una cirugía muy lucrativa donde se están violando ciertas normas. Yo les voy a dar unos datos, quisiera que esto no estuviera grabado, pero desafortunadamente a veces hay que dar información. Mire, el punto está, es que aquí la mayoría son médicos y la información que nosotros manejamos es confidencial, pero cuando uno trata esto a puerta cerrada, pues puede coger las cosas confidenciales y tratarlas abiertamente.
Entonces, el primer punto es que cuando miramos los casos de los cirujanos plásticos, la conducta está fuera de las pautas, es decir, que hay una medida de seguridad, no como seguridad, como la enseñaron antes. O sea, usted, yo paciente con apendicitis no lo mando para la casa con analgésicos y antibióticos. Si yo pienso que tiene apendicitis, lo perco. Pero si yo tengo un paciente de cirugía plástica o cualquier cosa que tenga, pues tengo que mirar el paciente, que era tal vez el primer punto que dijo el doctor Rubiano al final. ¿Cuál es el paciente? Pues si yo soy el anestesiólogo y le voy a dar anestesia a un cirujano que no es experto, entonces ahí estoy cometiendo el primer error. Pero como él dijo, igual, y en eso mis estadísticas son iguales, no son los cirujanos plásticos los que tienen, los cirujanos generales que hay liposucción los que tienen mayor morbi mortalidad, no son los mismos cirujanos plásticos. Se ha vuelto un problema enorme de dinero, tanto que ellos tienen una página, yo sé que aquí hay varios, dice, por favor no se pere con uno que no sea cirujano plástico. O sea, eso se cae de su peso, pero son cosas, ustedes ven, cosas que antes no veíamos, que nos enseñaron. Los avisos de prensa, vallas, que ya afortunadamente no ve uno, no pérese con este, pero usted mira las revistas y todas las revistas tienen, es propaganda. Yo no tengo una propaganda, los otros que están en ese mismo tema, para que ustedes me entiendan, lo importante son los bariatras. Entonces, todo lo que produzca dinero tiene unas connotaciones éticas gravísimas. Entonces, primero miremos el paciente. Y si yo le doy anestesia a un cirujano que me hace 10 cirugías, por exagerar, pues yo estoy siendo cómplice de una imprudencia. Y si fuera eso, lo voy a mandar para la casa. Y si fuera eso, no le pongo líquidos, porque no lo puedo decir a Sotoboche, pero aquí es a Sotoboche. El cirujano plástico, que es el dueño de la clínica, le dice, no me le ponga líquidos, porque además él es el dueño de la clínica de nivel 1, nivel 2, que está habilitada, porque sale hinchada, entonces dice que quedó mal operada. Entonces, ustedes están fallando y están siendo cómplices en el tema. Y ahí es donde yo voy a tocar el otro punto. O sea, lo más importante es el paciente, el punto final del doctor Rubiano. Y ahí están actuando dos personas que están sometiendo a una persona sana a una cirugía que no necesita por una condición médica, sino es sana. Es simplemente para mejorar su aspecto, o sea, para quitarle algo que el paciente cree que no tiene. O sea, y esa es la motivación. Entonces, y la gente lo está convenciendo, y los medios, y la que es un problema de la sociedad. Y fuera de eso, además, es no post. Entonces, hay que pagarla directa y en dólares. Y entonces, esas cosas son tal vez el problema más importante ahí. Una vez escogemos el paciente y decidimos hacerle una cirugía segura, no hay problema. Entonces, me puedo ganar la plática de la cirugía en varias opciones. No le hago retinoplastia, nariz, cervicoplastia, senos, abdominoplastia, lipoinyección y liposucción, que es una cirugía bárbara y la mando para la casa. Pues esas son todas las influencias. Entonces, ¿dónde tenemos los problemas de todas las demandas que yo les digo? En eso, ¿en escoger el paciente mal? No, en ser imprudentes al hacer unas cirugías que no, el paciente no puede tolerar. Y si le voy a hacer semejante cirugía, o sea, ¿en qué punto de una persona sensata está someterse a un casi, no sé si poner, suicidio? O sea, si yo soy, o sea, yo no me haría nada de esto, porque, o sea, me puedo someter a un riesgo enorme, me puedo morir. O sea, normalmente las cirugías que nosotros hacemos en forma electiva tienen mortalidades que van apenas del 2%. Yo tengo una mortalidad del 23%, eso es prohibitivo. Entonces, ¿cómo me voy a someter a una cirugía, o cómo vamos a someter los médicos a convencer a una paciente de que se someta a 5 cirugías, que es multiplicar esa probabilidad de morirse? Pues eso no es sensato. Y para eso le cobramos y duplicamos o quintuplicamos ese riesgo cuando violamos las normas de seguridad, tanto en el procedimiento como en el posoperatorio, en la vigilancia posoperatoria. Entonces, casos como los que contaba el doctor, que son anecdóticos, existen. O sea, tengo pacientes en una clínica, no, este dejémoslo hospitalizado, que es dejarlo hospitalizado con el celador y un auxiliar de enfermería en una clínica de bajo nivel. Eso es absurdo, y esas cosas están pasando. Entonces, uno como sociedad y como médico tiene que tener